esta pandemia nos trajo pues muchas cosas buenas también. Nos frenó los espacios de universidad, de colegios, pero ya como que volvimos otra vez a respirar y sentimos que la presencialidad era importante. El encuentro con los compañeros, el trabajo de grupo, el contacto con el maestro, con los profesores, volver otra vez a las aulas. Esto pues se está dando en forma paulatina, pero queremos que de verdad llegue con el nuevo aprendizaje de las nuevas tecnologías. Entonces, presencialidad, nueva tecnología, educación a distancia, expresiones nuevas de la educación, paradigmas nuevas, son los que nos pueden ayudar a mejorar la calidad de la educación. Todo esto, profesores, estudiantes, directivos, se fusionan en una reflexión interesante sobre cómo deben ser los nuevos procesos de aprendizaje. Entre los valores que yo descubro son el de la informática. Todos los conocimientos, toda la ciencia, todos los cursos tienen también ese componente de tecnología. Las reuniones virtuales, las clases, la conferencia, la presentación de trabajos, todo esto ayuda y nos está mostrando que hay otras formas importantes de educar. Hace 70 años, Julio César García descubrió la universidad nocturna. Hoy estamos también en una novedad, la universidad virtual también. Pero la presencialidad es fundamental. De verdad, aprovechemos y sigamos incursionando en los nuevos temas, en las nuevas formas de educación para salir de los procesos en que estamos y crecer y hacer valer la educación. Uno de los grandes tesoros que tenemos es ese, educar para la vida. Dios los bendiga a todos, podamos aprovechar esta oportunidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.